De la placa recordatoria y con las palmas en señal de agradecimiento por la construcción. De esta manera queda entregada esta importante obra, pavimentación de la... Y yo los felicito a cada uno de ustedes por realmente preocuparse, organizarse y estar trabajando de la mano con sus autoridades. Porque así lo estamos haciendo de manera honesta, transparente y sobre todo involucrando a nuestros dirigentes, dirigentes, vecinos y vecinos para dar prioridad a las necesidades y que todos sabemos la problemática de nuestro querido distrito de Castilla. Vamos a disponer que se elabore el perfil y el expediente técnico para que el bosque que está en el centro de la ciudad, que colinda con la urbanización Miraflores y también Goretti, realmente tenga su expediente técnico de pistas y veredas y buscar el financiamiento en conjunto. Para eso tenemos que tocar las puertas del gobierno central, del Ministerio de Vivienda, del programa Mi Barrio, para realmente así cambiar a nuestro querido sector El Bosque y a nuestro distrito de Castilla. En realidad, como secretario general de esta cooperativa y como presidente, agradezco públicamente a la señora Violeta Ruesta por las obras que viene realizando no solamente aquí en el bosque, sino en todo Castilla. Yo como morador y castellano del año 94 que estoy viviendo aquí en la cooperativa, he visto pasar a cuatro alcaldes. He visto pasar al alcalde Valiente, he visto pasar al alcalde García, he visto pasar al alcalde Alberto Zurita Peña, al último alcalde Ricardo Guanchén. Sumando los cuatro, no han hecho obras de magnitud económica en el distrito como lo viene haciendo nuestra lideresa, la señora Violeta Ruesta.